Es importante radio cumplir. No, pero espérate, no, María, ¿quedado algo ahí en el aire? Así, yo me voy de programa. Un momentito, señor, adelante. No, Frank, no te vayas, si estamos teniendo un debate importante. No, hermano, yo no tengo ningún interés en las payasadas y pero qué payasadas, si estamos hablando aquí. No, si tú me vas a dejar hablar, yo me quedo. Quédate, Frank, yo estoy dispuesto, fíjate, voy a sacar y voy a coger nota, fíjate. Habla. Dale, señores, fíjate, voy a coger tu tiempo. Señores, todos estamos hablando de una discusión entre cubanos. Me voy a dar un momentico la palabra. No tengo ganas de payasada, Frank, mi hermano. La moderadora. No tengo ganas que me digan que yo cojo ningún dinero. Frank, tú cogías dinero porque a ti te pagaba. Pero entonces tú puedes acusarme a mí. Tú me puedes acusar a mí. Yo no te he acusado a ti. Tú me tienes que oír a mí. Y yo Frank, igual no te pueden oír porque no tienes el micrófono puesto. Ponte el micrófono para poder hablar. Te pido por favor, Frank, te pido por favor que te sientes. No, pero es que tenemos que discutir un par de temas. Vamos a ir a hablar con el señor Laje. Siéntese. Vete a hablar con el señor Laje. Yo no voy a hablar con el señor Laje. Ponte el micrófono para poder tener un programa. No pongas palabras en mi boca. Porque te va mal, no te vayas. Vamos a tener una discusión. Yo me quedo callado por el próximo cuarto de hora. Yo no quiero ni contigo ni con el señor Laje. Ah, entonces soy igual yo que Laje. Igualito que Laje. Es lo que faltaba. Es lamentable que haya ocurrido esto. Sí, es lamentable. Es triste porque este debate es el que hay que tener en Miami. La realidad es que esta conversación hay que tenerla en esta ciudad. De los puntos, de las divergencias, de los miles de personas que nos están mirando esta noche y por política de esta administración no pueden ver a su familia. Y eso es triste. Entonces tú te pones a cuestionar. Este señor se ha sentado aquí, con todo respeto que se merece. Este señor se ha sentado aquí, ha mirado la cámara y ha dicho, todo el mundo puede ir a Cuba cuando quiera. Y entonces dice, lo que no pueden es regresar. ¿Qué cosa más absurda? Me gustaría hacer una pausa. Vamos a quedarnos aquí a hablar, Frank. Vamos a hacer una pausa. Ven y siéntate aquí, ponte el micrófono y siéntate. Sí, sí. Señores, yo un momentico. Yo estoy dispuesto a debatir cuando no se... Ponte el micrófono, que no te pueden hablar. Yo, por favor, un momentito. Silencio. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Vienes a acusarme de nuevo. Yo en ningún momento te he dicho mentira. Ya regresamos.